ça ira, ça ira, ça ira. Cuando el pueblo invadió el Palacio de las Tullerías, el rey Luis XVI sufrió lo que en la Argentina, si lo buscamos un paralelo, nosotros llamaríamos un escrache. Pero Luis XVI era también, buscándole alguna similitud con personajes de Argentina, era más o menos como De la Rúa, en el sentido que era un personaje que despertaba por un lado indignación, pero por otro lado también cierta burla, cierta mofa. Y eso fue efectivamente lo que sucedió ese día que se produjo la invasión del Palacio de las Tullerías. Primero la multitud entró muy enojada a hacerle sus planteos al rey, y luego lo empezaron a ver como un personaje bastante ridículo, les movió un poco a risa. Luis XVI además fue obligado a brindar a la salud del pueblo para, bueno, mostrar su lealtad. También se puso uno de los gorros con escarapela tricolor, el emblema de la revolución, y bueno, con esto en realidad Luis XVI lo que hizo fue ganar tiempo para que llegaran las tropas y dispersaran a la multitud. ¡Vive la nación! ¡Vive la nación! ¡Laissez passer le maire de Paris! ¡Écartez-vous! ¡Alors, laissez passer! Oh, ça suffit! Reculez! Rentrez chez vous maintenant! Dispersez-vous! Allez, allez! Sire, je suis désolé. J'ai été prévenu trop tard. Vous savez qui vous me rappelez, monsieur Petion? Monsieur de Lafayette. En resumidas cuentas, lo que pasó ese día en el Palacio de las Tullerías fue, por supuesto, una incomodidad, una molestia para Luis XVI, pero no hubo ningún acto de violencia física contra la persona del rey. Sin embargo, los emigrados que venían con los ejércitos que ya en ese momento ya estaban avanzando sobre Francia en dirección a París, los emigrados vieron esto con muy malos ojos, con mucha preocupación, con mucha inquietud, y dieron un paso que a la larga se revelaría como contraproducente. S'il est fait la moindre violence, le moindre outrage à leur majesté le roi, la reine et la famille royale, si leur sûreté et leur liberté ne sont pas assurées, leur majesté impériale et royale en tireront une vengeance exemplaire et à jamais mémorable, en livrant la ville de Paris à une exécution militaire totale et les révoltés coupables d'attentats o suplicio que ellos habrán merecido. Bueno, esta proclama lo que hizo fue generar el efecto opuesto, al contrario, produjo un abroquelamiento de las fuerzas revolucionarias. Esto lo dijo muy bien Morris, un norteamericano que estaba de visita en Francia, y señalar esta torpeza de la proclama del duque de Brunswick, que en vez de atemorizar a la ciudad de París, por el contrario, exacerbó los ánimos. Le document est signé par le duc de Brunswick lui-même, le général en chef de l'armée prussienne. Brunswick qui marche sur Paris. Brunswick qui ose nous menacer. La patrie en danger, aux armes citoyens, aux armes hommes libres, défendons notre liberté.
les hommes sont en position. Merci, mes amis. Merci. Sire, l'Assemblée nationale siège en permanence. Nous sommes d'avis que votre majesté s'y réfugie avec la famille royale, pendant qu'il en est encore temps. Non, monsieur. Ici, nous sommes défendus. Pourquoi partir? Madame, tout Paris marche sur les Tuileries. Les fédérés marseillais et bretons sont prêts à tout. L'arme au poing! Voyez-vous-même, madame. Tout Paris, madame. Comment résister? Ahora vamos a ver una escena de la película Casablanca, 1942, y luego vamos a explicar por qué traemos a cuento esta película aparentemente fuera del contexto del tema que estamos hablando. Casablanca, dijimos, entonces es una película de 1942 que transcurre en tiempos de Francia ocupada por los alemanes. La película en realidad sitúa la acción en el norte de África, en una colonia francesa, donde están por un lado los franceses y por otro lado los alemanes, que han ocupado la parte continental de Francia y por lo tanto se hacen presentes también en las colonias francesas. La trama se sitúa en un bar, el bar de Rick. Rick es un personaje que interpreta el actor Humphrey Bogart. Y hay un triángulo sentimental entre Rick, el personaje femenino que interpreta Ingrid Bergman, y el marido del personaje de Ingrid Bergman, Paul Henright, donde, por un lado, el personaje Ingrid Bergman, Ilse, se había casado con Paul Henright, pero previamente había sido amante de Rick. Al inicio de la escena vamos a ver que los alemanes entonan una canción patriótica, Die Wacht am Rhein, o sea, el guardia sobre el Rhin, y noten ustedes en esta escena la cara que ponen los franceses mientras los alemanes entonan esta canción, y bueno, por supuesto hay, además de los soldados, hay algunos civiles alemanes que también adhieren con entusiasmo. Bueno, vamos a ver esta escena y luego vamos a comentar lo interesante que tiene esto para nuestra historia sobre la Revolución Francesa. Que se entona allí es la famosa Marsellesa, y la Marsellesa es justamente el himno revolucionario que data de los tiempos de los cuales estamos hablando. Originalmente había sido compuesta como un cántico para los soldados del ejército del Rin, así es como se llamaba,
Y corresponde al momento de la guerra, cuando las tropas que vienen de Marsella se dirigen hacia la capital, donde se hace una gran fiesta, la fiesta de la Federación, previo a que estas tropas marchen hacia el frente. Y allí llegaron estos marselleses. Ahí es cuando se popularizó entonces su canción, dentro de las múltiples canciones que había en la época, todas canciones revolucionarias. Y bueno, y quedó asociada esta marsellesa a lo que es la Revolución Francesa. La marsellesa, posteriormente, luego vamos a ver los avatares que sufrió el régimen de Francia, cómo regresó la monarquía, cómo volvió una república, cómo pasó por un imperio, un segundo imperio, pero en definitiva, con la tercera república francesa, de la cual hablaremos más adelante, la marsellesa quedó convertida en el himno nacional de Francia. Hubo una interesante polémica con respecto a la marsellesa, porque es una canción revolucionaria. Fíjense ustedes en una letra donde habla de los aristócratas, habla de los invasores, habla de defenderse. Y un tiempo en que se consideró cambiarle la letra, suavizarle la letra. Y esto es muy interesante, lo podemos vincular con sucesos también nuestros, porque también hubo una propuesta similar con relación a la marcha peronista. El párrafo ese que hablaba de combatir al capital en los años 90, cuando el peronismo estaba en el poder, pero sin embargo sus postulados políticos habían sido modificados en el momento de la presidencia de Menem, donde se hablaba de una posición neoliberal, se hablaba de privatizar. Bueno, entonces estas estrofas que tenía la marcha peronista también se propuso quitarlas, como se había propuesto también en Francia, quitar las estrofas más revolucionarias, más categóricas que tenía la marsellesa. Afortunadamente esto no prosperó, tanto en el caso de la marcha peronista como en el caso de la marsellesa, porque al menos yo personalmente creo que canciones de época deben respetarse tal como fueron compuestas en su momento. En el himno nacional argentino nosotros tenemos algo muy parecido. El himno nacional argentino no se canta completo, la marsellesa tampoco se canta completa, y si ustedes buscan las estrofas que actualmente no se cantan, van a ver que por ahí hay una referencia también muy crítica hacia los españoles. Bueno, esto pertenece a la época de la Guerra de la Independencia, pertenece a un contexto histórico determinado, y yo creo que corresponde respetarlo así, tal como en el caso de la marcha peronista, tal como en el caso de la marsellesa. Eh bien, marchons. Venez, madame. Le roi et sa famille se rendent à l'Assemblée nationale. Je vous demande, au nom de l'Assemblée, de respecter leur personne. Messieurs, messieurs, je viens ici pour éviter un grand crime. Je pense que je ne peux être en sécurité que parmi vous. Sire, vous pouvez compter sur la fermeté de l'Assemblée nationale. Messieurs, la séance continue.